Él me ultrajó, me pateó, me golpeó. Cuando llamé a la policía, me dijeron que tenía que quedarme en casa porque ellos no podían hacer nada si yo no estaba allí. En 1991, cuatro hombres entraron a su casa y la drogaron. La arrastraron hacia afuera y la violaron consecutivamente. Un oficial de la policía le manifiesta que debe comprobar la violación, introduciéndole sus dedos en la vagina de Sandra. Para comprar leche para su bebé, ella tenía que vender su sangre 3 veces. Fui a la cama y allí había un enorme pene erecto dibujado en la sábana. No me fue proporcionada otra sábana. 2 semanas después del ataque, decidí exponer los cargos. Y la pesadilla aún continúa. Junio de 1993. Gobiernos de todo el mundo convergieron en Viena para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Vinieron a evaluar y reafirmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por los Estados miembros en 1948. Vinieron también activistas por los derechos humanos. Arriba, en el Gran Salón, 171 Estados miembros se reunieron y deliberaron. El mundo ha cambiado dramáticamente desde 1948. Hubo un reconocimiento enorme de que el respeto de los derechos humanos era la llave para la paz internacional, para la seguridad y la prosperidad. Fue la reunión más grande sobre derechos humanos de todos los tiempos, pero esta vez hubo nuevas voces que escuchar. Miles de mujeres vinieron de todas partes del mundo para desafiar a la comunidad internacional por su fracaso en la promoción y protección de los derechos humanos de la mujer. Vinieron a dar sus testimonios, a testificar ante el mundo, ante el Tribunal Global sobre violaciones de los derechos humanos de la mujer. Relegadas a la planta baja del Viena Center, las mujeres finalizaron sus preparativos. Ellas estaban determinadas a que sus voces fueran escuchadas arriba, en la Conferencia Mundial Oficial de la ONU. Y creo que aquí, en Viena, lo que realmente estamos esperando, dado que es la primera vez en 25 años que las Naciones Unidas está viendo sus mecanismos y medidas sobre los derechos humanos, que este será el tiempo y la oportunidad para nosotras de decir nuestra palabra. Y ojalá consigamos algunas cosas que son importantes para nosotras en la agenda del Sistema Mundial de los Derechos Humanos. Fue importante que las mujeres reclamaran sus derechos, hicieran visibles sus derechos en la arena internacional, porque esta es la manera en la que ellas pueden tener también la posibilidad de presionar a sus propios gobiernos, de ser tomadas en cuenta para la protección de sus derechos en su país. Muchas cosas les han sucedido desde entonces, tantas como si tuvieran un portafolio jurídico completo en su cabeza sobre lo que debería hacerse acerca de esto. Ese es el trabajo de los jueces, ¿correcto? Y de los consejeros legales. Digan exactamente lo que pasó. Así los jueces tendrán algo que decir también. Los jueces son gente muy eminente. Este no es un cuerpo legal, pero nosotras esperamos que, por su eminencia y por su experiencia en áreas específicas a las que se enfrentarán o manejarán, nosotras esperamos que esta declaración tendrá un impacto persuasivo y un efecto en la ONU y en el sistema de la ONU. Nosotros vamos a escuchar y entonces haremos recomendaciones a la ONU y a las naciones sobre lo que debería hacerse para realmente poner en su lugar el entendimiento de que los derechos de la mujer son derechos humanos. Y poner en su lugar significa hacer estos derechos algo real para la mujer. Y
Una cosa es pensar en abstracto, sentirte fortalecida y querer realmente venir y dar tu testimonio y documentarlo. Otra cosa es ser confrontada con el estrés de tener que hacerlo. Las mujeres mismas están atareadas preparando sus testimonios. Hoy hemos trabajado cercanamente en los grupos de subtemas para afinarlos, cortar partes que las mujeres creen que pueden quitar, de modo que realmente se conserve aquello que realmente quieren proponer. Muchas de ustedes han esperado mucho tiempo este momento en el que las mujeres diremos al mundo que estamos derribando el muro de silencio que ha impedido al mundo reconocer el abuso de los derechos humanos de la mujer en todas partes. Y para ayudarnos a derribar este muro, tenemos aquí a mujeres de 25 diferentes países quienes testificarán sobre la naturaleza y cantidad de abusos a los derechos humanos en diversas partes del mundo. Esperamos que ustedes atiendan cuidadosamente, escuchen los relatos y recuerden que detrás de cada uno de estos testimonios se encuentran las vidas de millones de mujeres. Yo vivía en una pequeña villa. Tenía una feliz vida familiar. Tengo 3 hermanos mayores y 2 más jóvenes. Los mayores ya se habían casado. Yo tenía 16 años e iba a la escuela. Un día el jefe de la villa y el líder de mi unidad vinieron a nuestra casa, acompañados por un hombre con uniforme militar. Ellos dijeron que me iban a enviar a Teishintai. Dijeron, Japón está en guerra, hacen falta manos para hacer ropa para los soldados. Y que por eso necesitaban jóvenes coreanas. Ellos aseguraron a mi madre que esto no era un lugar peligroso y que yo regresaría a casa cuando tuviera la edad necesaria para casarme. Llegamos a Guangdong, China. Nos llevaron ante unos oficiales que estaban sentados tras una fila de escritorios. Oficiales médicos nos dijeron que nos desvistiéramos, lo que yo nunca había hecho frente a un hombre. Estaba aterrorizada, estaba estremecida y temblando. Al ver lo que él realmente quería, yo corrí, pero fui capturada y golpeada. La golpiza fue tan salvaje que mis mejillas quedaron completamente adormecidas. Entonces me violaron. Mis entrañas quedaron desgarradas, sangrando. Después nos quedamos haciendo lo que ellos nos forzaban a hacer. Yo estaba tendida con las piernas abiertas. Los soldados venían uno tras otro, sin tiempo para desvestirse. Unos se bajaban los pantalones, lo hacían y se iban. Entonces entraba otro. No había tiempo ni siquiera para comer. Pasaba todo el día de esta manera. Después de esto no podía ni siquiera levantarme. La parte inferior de mi cuerpo estaba muy débil para sostenerme. Esta tortura fue por muchos años. Fui arrastrada de un lugar a otro. La liberación vino por fin. Extrañamente, los soldados desaparecieron y dejaron de venir. Mi cuerpo estaba destruido, mi alma destrozada. Regresé a mi casa después de 6-7 años de sufrimiento, en los cuales mi cuerpo estaba totalmente destruido, sin posibilidad de recuperarse. No podía parir a un niño. ¿Cómo podría después de 7 años de tan terrible abuso? Testimonios muestran cómo el hombre se ha comportado para incapacitar a la mujer, para hacerla incapaz. Resultan totalmente inconscientes del hecho de que ellas también son seres humanos. Estas violaciones a los derechos humanos de la mujer son los ejemplos más ruines de lo que yo llamo bestialidad masculina. Es indudablemente necesario crear leyes a nivel nacional, regional
e internacional. Pero a menos de que estas leyes sean directamente dirigidas a la demolición de las estructuras sociales y económicas injustas que se basan en la asunción de la superioridad masculina y que perpetúan las políticas y prácticas discriminatorias contra la mujer y que les niegan sus derechos humanos básicos, a menos que esto se haga, estas leyes no serán efectivas para provocar un cambio. Yo escapé de mi país, Chile, en el año 1988, para salvar la vida de mis dos hijos y mi vida. Escapé de un sistema político y dictatorial que no me apoyaba en absoluto como madre abusada por la violencia doméstica. Pero sí el sistema apoyaba a los hombres a que legalmente abusen a su mujer. Y de esta forma me vi forzada a emigrar, pensando que en Estados Unidos, como un país democrático y líder en el respeto a los derechos humanos, podríamos encontrar la protección para convertirnos en una familia refugiada. Pero al llegar a ese país, nos convertimos en una familia indocumentada, porque el sistema legal de Estados Unidos no considera la violencia doméstica en la mujer como un caso de refugio o asilo político. En 1985 se declaró estado de emergencia en nuestro país. Esto dio a la policía poderes omnipotentes. Era la manera como respondía el gobierno sudafricano al levantamiento y a las demandas del pueblo oprimido. Los activistas contra el apartheid fueron imposibilitados para reunirse, fueron encarcelados, murieron dentro de las detenciones o simplemente desaparecieron. Por casi 7 horas fui interrogada, de diferentes maneras. Algunas veces eran algo amigables, otras veces agresivas y hostiles, me empujaban alrededor y me hacían toda clase de alusiones sexuales. Cuando me negué a ser informante, entonces todos se fueron contra mí. Querían saber quiénes eran feministas y quiénes eran lesbianas. Pero, ¿sabes? Tú no puedes dar ese tipo de información, porque siendo feministas y lesbianas, ellos dicen que saben exactamente qué van a hacer contigo, porque eso es todo lo que necesitas. Mi nombre es Rebeca Sevilla, soy lesbiana. A pesar de los cambios ocurridos casi a finales del siglo XX, la heterosexualidad forzada sigue siendo el único modelo valorizado socialmente. En términos de la política sexual, podemos decir que vivimos una suerte de régimen totalitario. Solamente existe un solo modelo que pueda ser respetado. Por ello, demandamos y reivindicamos el derecho a ejercer el control de nuestros cuerpos. Queremos disfrutar del derecho de vivir con dignidad. Queremos organizarnos y seguir manteniendo en libertad la posibilidad de organizar nuestras familias con nuestros hijos, nuestras hijas. Queremos organizarnos políticamente como lesbianas también. Queremos disfrutar de nuestra capacidad de amar. Ouargla, junio 5, 1989. Las autoridades locales recibieron la petición de 197 signatarios, llamándolos para que limpiaran su vecindario de la presencia de 3 mujeres que ellos juzgaban inmorales. Ellos le dieron un ultimátum de 10 días y las amenazaron con represalias. Después, movilizaron a los pequeños del vecindario para acosar diariamente a las mujeres y a sus hijos. Viendo que las indeseables no se iban, claro, ellas no tenían a dónde ir, un grupo de 10 hombres decidió pasar a la acción. Los hombres llegaron, juzgaron, deliberaron. Según ellos, solo el fuego podría purificar el vecindario. Decidieron reunirse otra vez la noche siguiente, no solo para acusar, juzgar, sino también para ejecutar la sentencia. Oum Ali es una mujer de 34 años, recientemente divorciada, madre de 7 hijos abandonados por el padre después del divorcio. Ella es analfabeta,
desempleada, la más pobre entre las pobres, una paria social. Dans la nuit du 22 au 23 juin 89, à 3 heures du matin. La noche del 27 de junio, a las 3 de la mañana, comenzaron a tirar piedras a la puerta de su modesta casa. Despertada por gritos y por la lluvia de piedras, corrió a ver a su vecino para que le ayudara, pero él cerró la puerta en su cara. Fue entonces a la gendarmería y en el camino notó a un numeroso grupo de hombres enmascarados en su patio. Los gendarmes llamaron a la policía, pero los agresores ya estaban sobre la pared y dentro de su casa. Su hija mayor de 13 años reunió a su hermana y a su hermano y escaparon por la azotea. Pero el niño más pequeño, Ali, de 3 años de edad, discapacitado, se quedó atrás en la casa. La hermana corrió de regreso a la casa para encontrarlo. Pero viendo que los hombres iban en dirección de la recámara, solo tuvo tiempo de esconderlo bajo la cama para protegerlo. Los inquisidores entraron a la recámara. Sabían que el pequeño Ali estaba bajo la cama. Uno de ellos llevaba un cuchillo y otro una lata de gas.